La Semana Santa ha resultado estar pasada por agua en Galicia. En la costa la lluvia no ha tenido precisamente un efecto llamada, pero en el interior... O que fixo con tempo a súa reserva, igual xa tiña estipulado tamén que en Semana Santa en Santiago igual non facía ese tempo que moitos van buscando da zona sur de España e tal. E entonces, bueno, viéndolo como tal está el tiempo, nosotros, es decir, tenemos reservas con antelación, pero de la última hora, los últimos días, pues muy poquitas, ¿no? No ha habido viajeros de última hora, pero sí reservas. Los datos de la Semana Santa do año pasado fueron en este hotel de un 57%. Este año subimos hasta un 80% de ocupación. Lo que hicimos fue una planificación xa desde antes de rematar el año pasado, haciendo ofertas para o que planificase con tempo se hubiese. Este año 2013, bueno, pues lo que son el lunes y el martes, pues bueno, la ocupación fue muy baja, ¿no? El miércoles ya tuvimos unas pequeñitas entradas, estuvimos sobre un 40% más o menos. Viernes y sábado, pues que son los días, digamos, más fuertes, pues ya estamos en un 85% de ocupación. Lo que está claro es que este año los índices de ocupación en Galicia están siendo muy desiguales. Mientras la Semana Santa de Viveiro o Ferrol se ha llenado de turistas, las Rías Baixas se han visto especialmente afectadas por el mal tiempo. En Santiago, ciudad en la que la lluvia sí que tiene un efecto imán, los visitantes llegan a esta altura del año de todas partes. Tenemos o cliente de grupo, que cliente de grupo internacional, y después tenemos cliente individual de nivel nacional y portugués. Esta semana pues la mayoría que tenemos son de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, Castilla y León y País Vasco, y algunos que tenemos portugueses y algún, digamos, internacional. En total, la media de ocupación de esta Semana Santa en Galicia se sitúa en torno al 70%. Además, el tiempo de estancia se estabiliza de media en las dos o tres noches para los clientes individuales y llega incluso a las cuatro en las reservas de grupos.